Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. A pocas semanas de ya cumplir un aniversario de estar al aire a través de, por supuesto, el canal 98. Un programa que se caracteriza por brindar conocimiento acerca de los padecimientos que afectan a la población nicaragüense, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos y a los adultos mayores, y sobre todo que es la prevención. El día de hoy vamos a hablar sobre la angina de pecho, sus causas y sus síntomas. La angina es una antesala de los ataques cardíacos. Para hablar de ello, hemos invitado a la doctora Olga María Acevedo, quien es cardióloga del Hospital Alemán Nicaragüense. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Buenas tardes, Miguel. Gracias por estar acá. Es un placer tenerla aquí. Primera vez que estamos por acá. Ya he tenido experiencia, sí, en los otros canales, hablando de diferentes temas. Sí. Bienvenida, doctora. Gracias. En primer lugar, ¿qué es la angina de pecho, doctora? ¿Cómo lo describen los pacientes que llegan donde usted? Antes, la angina de pecho es parte de lo que es cardiopatía isquémica, que llamamos, ¿no? Que es la enfermedad de las arterias coronarias que se obstruyen por la presencia de ateroma. Entonces, la angina de pecho se define como un dolor torácico o una molestia en el tórax. Ese dolor es característico, lo sienten como una sensación de opresión, de pesadez, tirantez, que se siente en tórax anterior y que la persona lo puede manifestar que se le irradia al brazo, sobre todo al brazo izquierdo, a la mandíbula, a la espalda, incluso al cuello. Y otra característica de la angina es que dura de 15 a 20 minutos. Se puede presentar con el esfuerzo, la gente está caminando, va deambulando o está corriendo, presenta un esfuerzo físico más de lo normal o subir escalera, o bien puede ser con las emociones, con el frío, con una crisis hipertensiva, o cuando es más severo en reposo se puede presentar, pero ya estamos hablando de algo más severo. Ahora, por ejemplo, una persona puede presentar angina de pecho, quizás hoy la agarró y viene la otra semana o a los 15 días. Sí, sí. ¿Cómo lo clasifican ustedes en este caso, ese tipo de angina de pecho que se da frecuente, pero que no es repetitiva? Entonces, eso se llama, eso precisamente lo que dices tú, Miguel, es en dos tipos de clasificación. Ay, la angina de tipo. Pecho estable es así como tú lo describes. Es un patrón no tan seguido, pero que se presenta en varias ocasiones. Pero que igual es de peligroso. Y es de igual de peligroso. Entonces, el importante, como tú dices, pues, y el programa es prevenir. Si ya la persona está presentando ahorita, como describimos, este tipo de dolor, y tiene factores de riesgo que ahora vamos a mencionar posteriormente, hay que irse a revisar, checar y prevenir, porque como tú dijiste al inicio, es la antesala de un infarto agudo de miocardio, una obstrucción severa. Mortal. Ajá. Y el otro patrón es el que llamamos inestable, el que de repente nunca ha presentado dolor, de forma espontánea presenta ese dolor y se le quita y al día siguiente vuelve a presentarlo 2-3 veces en el día. Eso ya es inestable, es progresivo, incapacitante. Entonces ya eso es más peligroso porque más pronto le puede dar, entre más sintomatología tenga, más pronto le puede dar un infarto. Aparece de repente ese que dice la angina de pecho inestable. La inestable. ¿No hay síntomas? Generalmente a veces no. Y puede aparecer de pronto, pero la diferencia es que se le quite el dolor. Claro. De 15 a 20 minutos, pero ya un dolor de estas características, más de 20 minutos, que se describe como terrible, eso más cuidado porque puede estar sufriendo un infarto. El otro tipo de angina de pecho, él es prismetal. Ese tipo de angina prismetal. Prismetal. Es más que todo, lo describen porque se da por, se le llama vasoespasmo en las arterias. Entonces, puede ser igual con el ejercicio, con el frío. La arteria es donde circula la sangre, se estira y se hace una vasoconstricción. Entonces, ese dolor se da en ese momento por un esfuerzo, por frío, por tensión, y luego remite. Entonces es diferente porque no hay un mecanismo obstructivo como otros tipos de angina que son por ateromas o por grasa o por obstrucción de la luz. ¿Tiene que ver con el clima, por ejemplo? En la prismeta, sí. Por ejemplo, una persona que esté muy cerca del polo norte, polo sur, sí, que por ejemplo que vive en Canadá, cerca en las Pampas Argentinas, en Chile, sí, que son lugares muy helados, muy frío, en Rusia, en Irlanda, Gran Bretaña,
son lugares muy fríos. Sí, acá por lo general, pues como clima es caliente, pues no es tan frecuente. Pero sí se puede dar eso que tú dices, la estable, inestable, la prismeta. Sí. Ahora, ¿quiénes están padeciendo más la angina de pecho, doctora? ¿Los adultos mayores? Obviamente es un potencial grupo, ¿verdad?, para que presente esta enfermedad. Los jóvenes así como yo, pues. Sí. O los jóvenes más jóvenes. Sí, es que mire, eso es importante porque la gente cree, como tú mencionas, que entre más edad es el que va a tener angina o problemas cardíacos. Pues dice adulto mayor, pues lo clasifican 60, 65 años, pero no están así ahora. Las estadísticas mundiales están cambiando y ya a partir de incluso los 30 años, sobre todo los varones, que la enfermedad cardíaca se presenta 10 años más antes, los varones que las mujeres, están presentando angina o cardiopatía isquémica. En el mundo se describe que 16 millones de personas están padeciendo de cardiopatía isquémica, lo que es la angina. Como mencionaba, en la prevalencia más los varones, en un 7% en relación a 5% a las mujeres, y de este grupo, más de 20 a 30 años, hasta un 4% un infarto. Imagínense edades jóvenes. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de la angina es la presencia de ateroma, que es la obstrucción de la arteria coronaria, se acumula grasa, es un proceso inflamatorio, entonces la luz del vaso, que así le llamamos, va disminuyendo de calibre, y eso es progresivo. Ya se describe en los libros, la literatura, que desde los 10 añitos puede ir presentando cambios. Y claro, si hay historia genética, que vamos a ver los factores de riesgo. Hay historia genética en la familia, enfermedades cardíacas, mamá, papá o tíos, hermanos que han tenido padecimientos cardíacos. Entonces, eso es lo que va a predisponer más. Ahí vemos lo que mencionaba yo, una estadística, ¿verdad? Lo que vemos en pantalla, que son como 15 millones en todo el mundo que están padeciendo y que le mencionaba pues la prevalencia principalmente. Claro, Nicaragua no queda atrás en esas estadísticas mundiales, porque si recordamos el mapa de padecimientos de salud que está dentro de los tres primeros lugares. Elaboró el MINSA desde hace 2 años, creo, o hace 3 años, sí. La angina de pecho o los infartos cardíacos son una de las principales causas de muerte entre la población nicaragüense, y los infartos, amigos televidentes, son producto de la angina de pecho. La angina de pecho es una antesala del infarto. Así es, correcto lo que dice Miguel, en estadísticas del MISA en el 2017 y 18 está en el primer lugar de los eventos cardiovasculares. La infarto agudo de miocardio, segundo hipertensión y tercero la diabetes. Son de las tres enfermedades que en Nicaragua pues están más prevalentes causas de infarto, de muerte. Decía que la era también interfieren en la obstrucción de las arterias coronarias. Así es. Estamos hablando de la comida, doctora. Las personas que comen mucha grasa, las personas que les gusta el chanchito frito, los nacatamales, las enchiladas de la mañana, de la noche, sí, el café, o sea, una mala alimentación. Eso es parte de lo que mencionamos, factores de riesgo, principalmente lo que tú mencionas, ahí va conllevado, hablando de obesidad. Hay personas que tienen sobrepeso, obesidad, va a corresponderse con la talla, y eso mucho tiene que ver con los hábitos alimenticios, ¿verdad? El tipo de comida grasosa, todos los alimentos que la fritanga, la catamal, como tú mencionas, que van favoreciendo. Otro de los factores es dislipidemia, o sea, que tengan alteración de los lípidos en sangre, que sean diabéticos o algo que llamamos, no necesariamente diabético, algo que llamamos síndrome metabólico, que igual es la antesala para la diabetes. Y ya por ser la diabetes causa un proceso inflamatorio en las arterias coronarias. Entonces ese es otro factor. El sedentarismo va de la mano con la obesidad, con el sobrepeso, el estrés, el abuso de alcohol, el tabaquismo es muy importante factor para desarrollar la inflamación en el endotelio de los vasos, y es por eso pues que uno hay factores de riesgo modificar. Eso es lo que estamos viendo, lo que mencionaba las arterias, lo que es el ateroma. Vemos un circulito que es la luz del vaso, y ya lo que se ve más amarillito es la grasa que va progresivamente acumulándose en la luz del vaso hasta dejar un espacio muy pequeño. Y cuando esa obstrucción es casi severa o total, hay una inflamación y se rompe el tejido y se forma un coágulo, se forma agregación de plaquetas y derivados sanguíneos que ocluyen, y es lo que llamamos el infarto. Entonces, eso no deja circular la sangre, no hay oxigenación, y como es el músculo cardíaco el que nos va a dar la dinámica de todo el sistema circulatorio, sufre y las células mueren. Es lo que llamamos infarto agudo de miocardio, que es una condición grave. La producción excesiva de plaquetas, por ejemplo, la plaqueta es conocida como la
es la que cicatriza las heridas. Así cuando es. Se produce una mayor producción de plaquetas dentro de la sangre, es peligroso que dé una angina de pecho. Sí, una obstrucción de la arteria. Sí, en ciertas enfermedades hematológicas que tienen más agregación plaquetaria, puede ser un factor. Por eso personas que aunque sean jóvenes, 20, 30 años, pero tienen enfermedades hematológicas como anemias hemolíticas, leucemias, que el tipo de enfermedades que, como tú mencionas, puede favorecer más agregación plaquetaria, pueden ser un factor para desarrollar obstrucción en las arterias. Entonces, igual lo que yo mencionaba, vemos en pantalla, vemos la derribita, la coronaria normal, o sea, un vaso sano. Ya bajito, eso que vemos amarillito es la placa de grasa y se va progresivamente. Entonces ahí tenemos el corazoncito a un lado donde tenemos las tres arterias coronarias, en un circulito negro. Cuando ya eso obstruye la luz, ya no pasa adecuadamente la sangre. Y es ahí donde cuando hay un esfuerzo, el corazón tiene que trabajar más y necesita más aporte de oxígeno. Y es donde viene el dolor. Es lo que llamamos angina. Ese dolor es por la falta de circulación de la sangre en el músculo cardíaco y se manifiesta como el dolor torácico, la angina. Pero cede porque no está obstruido totalmente. Pero sí es peligroso. Usted decía algo muy importante, que se puede desarrollar desde los 10 años. Sí. ¿Por qué? O sea, tiene que ver con lo mismo. Pues los niños que están abusando de la comida grasosa, los dulces, la chivería, sí, y que están en sobrepeso. Sí, todos los países, de hecho en Latinoamérica, desde México, Nicaragua, pues no está exento, el tipo de dieta, el tipo de alimentación, la obesidad, el sedentarismo, y ya se ha descrito no solo en Latinoamérica, también en nuestros países de América del Norte, pues ya se ha descrito que desde los 10 años se puede favorecer, se ha visto que ya formándose la placa, y como mencioné, hay factores genéticos, igual vemos ahí los factores de riesgo que ya mencionamos, fumado, cigarrillo, alcohol, la obesidad, todo eso va de la mano para el desarrollo. En el caso de los niños, no tanto el fumar, el alcohol, sino hay otros factores, como por ejemplo los videojuegos, el Nintendo, el celular, la tablet, o sea, están haciendo que niños que no salgan a jugar, no quemen sus energías, que no boten esas toxinas que produce el cuerpo, sino que ahí se produce todo esto que viene va a derivar un proceso físico. No se va a ver a los 10 añitos, claro, ha pasado 20 años, va a ir progresivo, por eso vemos que a 20, 30 años pueden estar desarrollando angina de pecho y el preludio pues para un proceso obstructivo ya severo como un infarto. Doctora, ¿por qué si la obstrucción se da en el corazón, verdad? Sí. ¿Por qué duele el pecho? O sea, estamos hablando del tórax. Correcto. El corazón está a la par, obviamente. Sí. Pero ¿por qué se presenta ese dolor aquí? Bueno, como tú mencionas, pues el corazón está en el tórax y más que todo 2/3 está al lado izquierdo. Por eso se siente más en el lado izquierdo que al lado derecho. Y siempre, por ejemplo, le dice, me duele el corazón, me duele acá, ¿verdad? Y por la inervación, ¿verdad?, que hay en el músculo y el sistema nervioso que hay en la parte del tórax. Por eso se manifiesta el dolor, es la falta, se da por la irrigación en las arterias coronarias, la obstrucción, pero el dolor se manifiesta en el tórax, ya por la inervación. Entonces es ahí, como tú mencionas, se siente acá en el tórax anterior y se irradia, ¿no?, por dermatomas, por sistema nervioso. Ok, doctora, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar más sobre los síntomas. Hemos tocado apenas una parte de los síntomas para la angina de pecho, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre los síntomas. Hoy estamos hablando sobre la angina de pecho, las causas y los síntomas. Tenemos a la doctora Olga María Acevedo, quien es cardióloga del Hospital Alemán Nicaragüense. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Contaminación de nuestras playas. Protejamos los recursos naturales que la Madre Tierra nos da. Cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos. Un mensaje de Asamblea Nacional.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos esos televidentes que nos siguen a través de Facebook, a través de también del canal de YouTube. Usted puede ver este y otros programas, simplemente búsquenos en el canal de YouTube como Asamblea TVNIC. El día de hoy estamos hablando sobre la angina de pecho, las causas y los síntomas. Tenemos como invitada a la doctora Olga María Acevedo, quien es cardióloga del Hospital Alemán Nicaragüense. Sí, sí. Doctora, hablemos más de los síntomas. Usted me decía que en algunas personas pueden presentar uno y se pueden obviar otros síntomas. Así es. Por ejemplo, hay personas que no les duele el pecho, pero sí les duele la cabeza o sudan. Sí, es que digamos el dolor de angina típico es el que ya mencionamos. Dolor en tórax anterior de 20 a 30 minutos que se presenta al esfuerzo. Si tiene estas tres características, decimos que es típico y puede haber síntomas agregados como mareo, náusea, fatiga, cefalea, desvanecimiento. Y un tercio de personas no tienen el dolor típico, sobre todo en los diabéticos. Lo único que presentan es cansancio o disnea. Es decir, aquella persona que normalmente caminaba 2-3 cuadras y, o iba a dejar tal vez a su niño a la escuela o a su sobrinito y no le pasaba nada, pero ya observa, porque te dicen, mire, ya al caminar yo caminaba 6 cuadras, ahora camino 3 cuadras, yo siento cansancio. Entonces ya ojo, alerta. Sobre todo si es diabética, hay que checarse y revisarse, ¿ves? Pero lo típico son los tres. Si tiene 3 de 3, dolor torácico en tórax anterior de 20 a 30 minutos con el esfuerzo, es una angina típica. Si cumple 2 de eso, todavía lo clasificamos. Pero si no cumple los 3, es un síntoma de angina típico como la disnea, pero también es angina y es una alerta al corazón. Cuando las personas o los nicaragüenses llegan preocupados al consultorio de usted, doctora, con estos síntomas, con este dolor que para ellos es inusual, o pues, usted ya sabe pues que puede ser una angina de pecho, pero para los ciudadanos que no manejan el tema no lo saben, pues. Sí. Y es donde usted para saber qué es. Así es. ¿Cuáles son esos exámenes de rutina que ustedes hacen para determinar o diagnosticar precisamente que el paciente está ante un síntoma de angina o una antesala de un posible ataque cardíaco? Entonces, como tú lo mencionas, pues lo primero la entrevista médica, la historia clínica, los factores. Y dentro de los exámenes, el electrocardiograma. El electrocardiograma es una tirita, digamos, rosada, te dicen las personas. Pero eso registra la actividad eléctrica del corazón, lleva 12 derivaciones. Y nosotros, a través de observar las ondas y segmentos, podemos inferir si el corazón tiene crecimiento de cavidades, si ha tenido un infarto previo. Eso. Exacto, el electrocardiograma. Y lo importante, él nos puede mencionar que ha tenido en varias ocasiones. Por ejemplo, esos puntitos rojos que son. Eso está señalando que hay elevación en lo que llamamos la onda T y segmento ST. Y en toda la flechita es la elevación, desde arriba la elevación en el segmento ST y la onda T. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Pero, ojo, si está con dolor agudo, es decir, llega con el dolor, hay que revisarlo, acostarlo, ir a una emergencia, hacer un electrocardiograma, verificar el dolor, ver el estado clínico, cómo está la presión, cómo está el estado general. Y si vemos esa elevación, hay que hacer enzimas cardíacas para descartar que no está sufriendo un infarto. Enzimas cardíacas. Enzimas cardíacas llamamos troponina y la CPK total y CPK-MB. Si eso está normal, entonces decimos que es una angina, pero igual hay que cuidarse, como tú mencionabas, Miguel, porque puede desarrollar un infarto. Luego tenemos otra prueba que él te dice, viene comentándote, mira, yo a mí me da dolor, es repetitivo, no es repetitivo. Entonces tenemos lo, como tú mencionabas fuera de pantalla, es la prueba de esfuerzo o ergometría, que es que la persona va en una caminadora, banda. En una banda. Solo camina, no corre. Es que es un protocolo. Ahí se empieza a caminar, va a trotar, porque va aumentando la velocidad e inclinación. Eso le va a dar un esfuerzo al corazón. Que si el corazón va a trabajar más y si hay falta de obstrucción y no hay adecuada oxigenación, se va a manifestar. Por eso al ladito vemos el electro, que es una onda, como alteraciones en el segmento ST, y aparte va a dar síntomas si es evidente la obstrucción. Entonces ahí con esa prueba de esfuerzo valoramos la capacidad física, la presión, extrasístole, pero principalmente el electrocardiograma para ver si hay y diagnosticar una cardiopatía isquémica. Una vez diagnosticada, pues ya ese es otro proceso ahora. Ahora, cuando la persona no se ha puesto mente, doctora,
ha presentado, por ejemplo, el dolor de pecho, no le ha puesto mucha importancia. Estamos ante una angina de pecho. Uh-huh. Y se puede presentar que la obstrucción de las arterias es más grave. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? ¿Hay remedio? ¿No hay remedio? Sí, en ese caso, por eso es importante la entrevista, como tú mencionas, ver si es más severo. Es decir, si la persona está teniendo más frecuentes los dolores, en reposo, más intenso, eso indica mayor severidad. Entonces, hacemos diagnóstico. Y otra manera ya invasiva, bueno, tenemos el ecocardiograma también, que hay que mencionarlo, es el ultrasonido del corazón. Vemos las estructuras cardíacas, si hay infartos previos. Pero la manera de ver las arterias coronarias es como lo que llamamos cateterismo. Cuando hablamos de infarto previo, ahí es importante, doctora. Así es. Es una señal muy clara de que puede desarrollar un infarto cardíaco. ¿Cómo son esos infartos que usted menciona ahorita? Como eso lo podemos ver a través del el electro, que llamamos zona de necrosis, una onda Q que vemos en el electro, y con el eco vemos trastornos del movimiento, porque el ecocardiograma es el ultrasonido del corazón, vemos el movimiento del corazón. Y si está disminuido en sus paredes, podemos inferir qué arteria está afectada, ¿ya? Entonces vemos las dimensiones del corazón, si está agrandado, si está hipertrófico, dilatado, las válvulas, pero principalmente, como menciono, las paredes, el movimiento, si hay hiposinesia, asinesia o disinesia, que son los diferentes trastornos del movimiento patológico en el corazón, en sus paredes, podemos decirle, esta persona, o depende del electro, si tuvo un infarto o tiene una patología coronaria de cardiopatía isquémica, de tipo angina de pecho, según estable o inestable, probable afectación de coronaria derecha, izquierda o descendente anterior. ¿Cómo se confirma y cómo se ven las arterias coronarias? Con el cateterismo, que es la canalización radial o femoral de las arterias, para llegar por un catéter a ver las arterias del corazón a través de fluoroscopía, vemos las arterias y podemos ver las obstrucciones, pero eso lo hace el hemodinamista. ¿Eso lo hacen aquí en Nicaragua? Acá, en el Alemán, en el Centro de Cardiología. No, solo en el Centro de Cardiología. Que queden en el Roberto Manolo. Sí, en el Manolo. Pero y en otros centros, pues, que ya especializados o que tienen los dispositivos y el médico preparado, que es el hemodinamista para ver las arterias. Ahora, el tratamiento para una persona que tiene angina de pecho, ¿cuál es? ¿Hay una cirugía? ¿Hay medicina? ¿Hay prevención? ¿Qué se hace cuando una persona tiene angina de pecho? Obviamente esa persona está preocupada porque sabe que puede presentar un infarto cardíaco. Entonces, como tú lo mencionaste, vamos desde prevención. O sea, si es obeso, si tiene sobrepeso, si tiene dislipidemia, si fuma, si es alcoholismo, el estrés, incidimos en eso, el tipo de alimentación. Primero, ya tienen una enfermedad, pero por lo menos incidir en esos factores y disminuirlo. Segundo, fármaco. Como tú mencionas, hay tratamiento farmacológico. Son diferentes grupos farmacológicos que damos para vasodilatar, para evitar trombo, para disminuir la frecuencia del trabajo del corazón y disminuir los cambios que hay en las paredes del coronaria, en las paredes cardíacas. Y tercero, si ya no funciona y si no mejora, está obstruida, hay dos mecanismos: cateterismo, ahí están los fármacos, como vemos ahí, mantener el peso, mantener la presión controlada, si es diabético, mantener el control de la glucosa. Hay puntos claves, ¿no? Mantener el LDL menos de 100, presión arterial menos de 140-90, glucosa menos de 126 son las metas, independiente que tenga o no diabetes. Luego, la siguiente diapositiva, ahí vamos a ver, si la pueden pasar, vamos a ver cómo es el cateterismo, y es para ver las arterias coronarias, es lo que estamos viendo. Y finalmente, como tú mencionabas, si ya no mejora y con cateterismo son muchas arterias afectadas o varios extremos de la arteria y no se puede hacer una intervención y no prevé el hemodinamista que vaya a resultar, es la cirugía abierta, que es la cirugía de corazón, que son bypass coronario para desobstruir las arterias, pero ya... ¿Qué eso se hace aquí en Nicaragua en el Centro de Cardiología? En el Centro de Cardiología todavía no hacen cirugía, solo en el sector implementación privado. Implementación de marcapaso, creo. Sí colocan marcapaso, se hacen cateterismo, pero cirugía abierta solamente en la parte privada, sí hacen este tipo de cirugía. Pero sí pueden resolver, ya sería en caso extremo, ¿no? Generalmente resuelven con todo lo que mencionamos, prevención, tratamiento y la medida mínimamente invasiva que llamamos, o no abierta, pues, es el cateterismo. Ahora, está de más hablar, pero es importante volver al tema de la prevención, doctora. Así para prevenir es. La angina de pecho, ¿qué tenemos que hacer ya para ir
concluyendo? Primero, mantener, como ya hemos mencionado, el peso, mantener una actividad física adecuada, al menos media hora de caminatas, una dieta equilibrada con frutas, verduras, vegetales, que nos lleve a mantener nuestro peso corporal de acuerdo a nuestra talla, ¿verdad? Y nuestro, para mantener un índice entre 18 y 25, medidas para el estrés. Y finalmente, si tiene un síndrome metabólico, la persona se le diagnostica hipertensión y diabetes, no pasa nada, pero hay que checarse y revisarse para evitar la progresión. Es decir, mantener control de una presión arterial, mantener un control de la diabetes. No hay cultura aquí de prevención, de hacerse un chequeo de exámenes de laboratorio como glucosa, perfil lipídico, tallarse, pesarse, caminar. Eso son los preventivos, como vemos el programa Prevenir es Salud, que evitar, porque el hecho que sea hipertenso y diabético no significa que le va a dar un infarto. Claro. Si la persona tiene un buen control, se evita el desarrollo de estas enfermedades y la progresión de todas las complicaciones que nos puedan conllevar. Entonces, pues, como tú mencionas, fundamentalmente la prevención, y que no necesariamente tienen que ir a médicos solamente cuando sientan problemas, sino que checarse cada 6 meses en que se sientan bien. Esa cultura, pero no hay cultura. Debemos de cambiar, esa Exacto. cultura la debemos de cambiar, de solo ir al médico cuando estamos enfermos. Y cuando ya, si ya llegan y me he estado teniendo un dolor torácico, como ya describimos, tipo angina, ya solo nos toca, pues, confirmar, diagnosticar y ver qué grado de afectación hay y qué preferible, pues, prevenir. Los exámenes de rutina ya rápido para prevenir esto, ¿cuáles son los que se pueden hacer periódicamente? Perfil lipídico, glucosa, creatinina, VHC, perfil hepático, electrocardiograma. Y si se haya ya alguna alteración en eso, pasamos a prueba de esfuerzo y el ecocardiograma, que es el fundamental para el corazón, pero siempre y cuando va a depender del especialista que oriente en base a eso, la sintomatología, su historia clínica, que nos conlleva esos últimos dos. Ok, doctora, sí. Le agradecemos, doctora Olga María Acevedo, por su Muchas valioso gracias. Tiempo y todo su conocimiento acerca de esta enfermedad que es muy frecuente en Nicaragua, pero que sobre todo la podemos evitar haciendo ejercicio y teniendo una buena alimentación. Le agradecemos, doctora, le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana, si Dios así lo permite, a esta misma hora, 3 de la tarde, a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.